Este viernes concluyó en Managua la quinta edición del encuentro Centroamérica Cuenta convocado por el escritor Sergio Ramírez, que reunió a más de 200 escritores, novelistas, periodistas, guionistas de cine, editores y traductores, para establecer un puente entre narradores y reflexionar sobre el papel de la literatura frente a la intolerancia. Esta noche conversaremos con el escritor mexicano Jorge Volpi, quien pertenece a lo que en México se denominó la generación literaria del crack. Jorge Volpe es autor de novelas como En busca de Clinsor, El fin de la locura, La tejedora de sombras y decenas de ensayos sobre la historia intelectual de México y América Latina, entre ellos El insomnio de Bolívar. Y el año pasado publicó Examen de mi padre, una colección de ensayos en homenaje a su padre fallecido, que es también un examen de la realidad mexicana. Buenas noches, Jorge. Gracias por estar en este programa. Encantado de estar aquí con usted. ¿Qué le deja este encuentro de narradores Centroamérica Cuenta a un escritor mexicano? Bueno, ha sido muy interesante. Eh, soy amigo de Sergio Ramírez desde hace muchos años, pero no había tenido la ocasión de finalmente venir a Centroamérica a Cuenta y es una gran experiencia de encontrar a tantos escritores, desde luego de la región de Centroamérica, que es más difícil ver en otras partes y que provoca unos encuentros que no son tan naturales finalmente entre México y una región que debería de estar mucho más cerca de nosotros. En tus novelas te has ocupado de todo, del poder, del amor, de las ambiciones. Pero hay un acercamiento particular a la ciencia y al mundo de las ideas. ¿Cómo se hace una novela sobre estos temas? Bueno, yo creo que soy, sobre todo, varias cosas frustradas. Un novelista que en realidad es un científico frustrado. Y para tratar de recuperar esa vida de científico que ya no tuve, me embarqué en varias novelas en tratar de recrear el mundo de la ciencia desde varios puntos de vista. Primero una novela en busca de Klingsor sobre el mundo de la física, particularmente de la física cuántica, principios del siglo XX, y tratar de que eso se vuelva también atractivo para un lector común. Otra novela, eh, no será la Tierra sobre la biología y un par de novelas también sobre el psicoanálisis, tratando pues de mostrar todas estas distintas facetas Son temas facetas densos, son de la temas César. áridos quizás exacto y ahí el reto del novelista es como temas que parecen tan lejanos de la literatura y de un lector normal se pueden convertir en algo apasionante desde un punto de vista literario escribiste un libro también sobre tu padre que falleció recientemente eso era un mandato era una necesidad fue algo doloroso para vos sí fue una especie de duelo eh, mi padre me contaba que cuando murió su abuela ella eh, él durante un año utilizó una corbata negra yo en vez de esto eh, durante un año escribí este libro, estos 10 ensayos, un ensayo cada mes durante 10 meses, tratando de recordarlo, de recordarlo como a mi padre, la relación que tuve con él por supuesto, pero también sus intereses. Él era cirujano y por lo tanto también contando un poco la relación que él tenía con esta profesión. Y el libro también se convirtió en un libro sobre el cuerpo. Cada uno de los capítulos está dedicado a una parte del cuerpo en específico, a las metáforas que esa parte del cuerpo tiene, y pronto derivó también en hablar del cuerpo social de México y de cómo cambió. Sobre todo para mal el México que mi padre imaginaba. Mi padre, digamos, siendo de la primera generación postrevolucionaria, que imaginaba un México hacia el futuro mucho más próspero que el que finalmente le toca vivir en los últimos años, en sus últimos años, su vejez, su enfermedad, coinciden con la guerra contra el narcotráfico en México y la degradación absoluta en los niveles de violencia que vivimos en el país. Entonces el libro intenta retratar todas estas contradicciones con mi padre como centro. A propósito de la violencia en México, el asesinato de Javier Valdés, recientemente, que se suma al de otros cinco periodistas mexicanos, ha causado una conmoción no solo en tu país, sino en toda América Latina. ¿Cómo se puede frenar la impunidad en México, los asesinatos de periodistas y la impunidad en general? Bueno, es un, digamos, este es el reflejo de lo que ha ocurrido con México desde el año 2006, al menos, digamos, desde que explícitamente el presidente Calderón lanza la guerra contra el narcotráfico. Eh, y desde entonces, pues eh, no solo se ha convertido México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, como lo demuestra el caso lamentable de Javier Valdés, sino un país eh, con un nivel de, de eh, violencia propio de una guerra civil, aunque no la tengamos. 100, 110 mil muertos, 50, 70 mil desaparecidos en 11 años. Eh, que refleja justamente lo absurdo de esta guerra contra el narcotráfico. O sea, la única manera que me parece que podemos eh, cambiar esta situación es cambiando drásticamente la política de drogas que hay en el mundo y, particularmente, en México y en Centroamérica. Sudamérica, donde eh, ese combate está provocando precisamente estos niveles de violencia y estos niveles de corrupción, que se reflejan luego en la imposibilidad de ejercer el periodismo ante las amenazas constantes de distintos grupos criminales o directamente del Estado. ¿Cómo se ubica el actual gobierno mexicano y la sociedad mexicana frente al desafío, la amenaza que representa la presidencia de Donald Trump, que tiene a México en la mira, tema de migración, el muro, el Tratado de Libre Comercio? Pues es también una situación todavía más complicada. Si de por sí la situación de México era muy complicada con los niveles de violencia y de inequidad que son propios de nuestra región. El ascenso de Trump es la mayor amenaza externa que ha experimentado México en realmente muchísimos años, prácticamente en un siglo. Un demagogo como Trump que ha decidido tener como un enemigo principal a México y a los mexicanos, sin que sea posible explicar claramente las razones, y en donde nos ha convertido justamente en esa especie de enemigo principal, sea con las expulsiones que ya están ocurriendo de tantos mexicanos sin papeles en Estados Unidos, sea con la caracterización de los mexicanos, siempre de manera negativa, sea con la construcción del muro, que es una medida además de demagógica absurda, con el ultraje y la humillación que significa que quiera que sea México quien pague además ese muro, y luego con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, eh, que él también considera como si México se hubiese aprovechado de Estados Unidos durante todos estos años. Entonces, la suma de todos estos factores ha provocado una situación de enorme gravedad que creo que el gobierno mexicano tampoco ha sabido resolver. No hay una estrategia conjunta de corto, de mediano, de largo plazo frente a lo que puede representar la presidencia de Trump o lo que ya está representando. Eh, ha sido muy errática la respuesta del gobierno mexicano. Y lo que se impone pues es un debate más amplio, más crítico, para saber cómo México debe responder a cada uno de estos desafíos, a los que se suman, digamos, los presupuestos que presentó Trump esta semana, en donde reduce 45% la ayuda que Estados Unidos da para el combate al narcotráfico. Combate al narcotráfico que esencialmente hace México por eh, la política de drogas de los Estados Unidos. ¿Tiene México alguna capacidad, alguna vocación para servir, digamos, de punto de encuentro de América Latina? Eh, y definir una política regional frente a Trump. Lamentablemente el gobierno mexicano hasta este punto no, eh, insisto, no tiene una política general, menos tampoco una política de, de liderazgo regional frente a la, a la amenaza de Trump. En Nicaragua en los últimos 10 años se ha impuesto un régimen corporativista, no democrático, autoritario, que en algunos aspectos se asemeja al viejo PRI que gobernó tu país durante 70 años, aunque aquí tenemos reelección indefinida, ¿qué le dejó ese régimen del PRI a México, que en algunos momentos se proyectaba como un país estable, que tenía cierto desarrollo y crecimiento económico? Bueno, fue una historia muy larga, fueron 70 más de 70 años de gobierno del PRI que en momentos muy distintos representó cosas diferentes, era un partido capaz de transformarse incluso ideológicamente en ciertos momentos, fue un partido que a veces fue una dictadura, una dictadura ocasional, por ejemplo en el 68, donde realmente se guardaron todas las libertades posibles. En otros momentos era uno de los regímenes latinoamericanos más abiertos, eh, no democrático, pero al menos donde había una mayor libertad comparada, sobre todo, con el resto de la, de la región, pero siempre con un mismo grupo repartiéndose el poder con cuotas corporativas claramente establecidas y donde el único principio central de estabilidad era precisamente la no reelección. Esta investidura de darle un poder casi absoluto al presidente, pero solo por seis años, y al término de los seis años inevitablemente perdía todo ese poder. Eso mantuvo al menos esa estabilidad durante esos 70 años del gobierno del PRI. Si a eso se hubiese sumado la reelección como la que están teniendo ustedes, pues eh, hubiera sido aún más catastrófico. Y los actores predominantes de ese sistema eran los sindicatos por un lado y por otro lado el sector empresarial. Exactamente, ¿no? Sindicatos eh, y empresarios en connivencia con el gobierno autoritario priista que al mismo tiempo daba esos márgenes de libertad distintos a los que ejercía cualquier dictadura de las que en los años 50, 60, 70 proliferaban en América Latina. Pero la transición democrática mexicana, cuando el presidente, cuando Fox gana, eh, saca al PRI del poder, tampoco llenó las expectativas de reforma que se habían planteado. ¿Existe alguna suerte de añoranza por el orden del viejo régimen? Pues ya no, es decir, eh, se sucedieron dos gobiernos del PAN, del partido, digamos, de centro-derecha, eh, en distintos momentos. El gobierno de Fox, un gobierno que no es capaz de articular una verdadera reforma del Estado. Eh, pero bueno que aún así digamos parecía un gobierno simplemente de transición. El segundo gobierno panista es absolutamente desastroso el gobierno de, de Felipe Calderón que lanza la guerra contra el narcotráfico y que provoca este, esta violencia inusitada que no había habido en México desde la revolución. La consecuencia natural sí fue la nostalgia frente al régimen anterior es natural entonces en ese momento que pierde la elección el PAN y vuelve a recuperar el poder el PRI pensando que se podía regresar a ese orden que existía anteriormente. Durante unos pocos eh, meses, eh, digamos los primeros años, parece que el gobierno está sí va a ser capaz de rearticular esa serie de pactos que había hecho tanto con empresarios como con sindicatos, pero también particularmente con los propios grupos criminales, pero a partir del segundo año de la presidencia de Peña Nieto, la debacle priista comienza a acentuarse por distintos motivos, sobre todo por corrupción, por el caso emblemático de Ayotzinapa y luego por la visita de Trump a México. Entonces, en este momento no hay ninguna nostalgia tampoco por el régimen priista. El, la popularidad del presidente Peña está abajo del 10%. Eh, tampoco ¿Cómo? hay ninguna nostalgia del régimen panista, porque fue la presidencia de Calderón la que abocó a México hacia esta violencia inusitada. Y no sabemos en realidad lo que pasa en las elecciones del año próximo. Como otros novelistas que eh, se dedican a, a la ficción, vos también sos ensayista, participás activamente en el debate público en tu país y en América Latina. En esta época en que predomina el poder de las... Élites económicas, y hay una especie de deslumbramiento con los gurús de la globalización, de la tecnología. Hay un reconocimiento del papel de los intelectuales públicos en México o en América Latina. Cada vez menos. México fue un país eh, que, siguiendo la tradición francesa, tuvo una clase intelectual sumamente activa, que precisamente en la época del autoritarismo priista eran de los pocos que podían cuestionar las decisiones, eh, de los pocos que tenían esa representatividad social. Desde la transición a la democracia, con el cambio que ocurrió con ella, eh, sumado a la globalización y a las nuevas tecnologías, el papel de los intelectuales eh, comprometidos en esa tradición francesa ha ido disminuyendo cada vez más. Ahora todo el mundo puede opinar, esa es una de las claves de nuestro tiempo, y entonces la opinión del intelectual eh, ya no tiene el peso, ni puede alcanzar a tenerlo, que llegó a ocurrir en otros momentos de nuestra historia reciente entonces se trata más bien de un papel de contribuir al diálogo pero ya en ninguna medida es ese papel de liderazgo social que llegaron a tener intelectuales mexicanos como Octavio Paz o Carlos Fuentes o Carlos Monsiváis eh, durante mucho tiempo pero hay un debate público hay un debate público muy enrarecido eh, hay una irritación social que es propia de nuestra época enorme hay un descontento manifiesto frente a todo lo que está ocurriendo, pero ese debate tampoco está provocando muchos resultados en la parte práctica. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.